Bueno, yo creo que hoy vamos a sorprender al mundo. Yo creo que hoy es un día importante para Imaginarium, pero también para la industria del juguete. Creo que con el proyecto, utilizando las tecnologías y sobre todo nuestra imaginación y lo que nos rodea en el mundo, y lo que vamos a hacer es cambiar la industria del juguete. Cambiarla porque en realidad de lo que se trata es de posibilitar, de hacer fácil que no todo sea una fabricación en serie, una fabricación en masa. A partir de hoy, un niño que tenga un sueño, que tenga una visión de cómo le gustaría que fueran los objetos, los juguetes con los que juega, los podrá fabricar él, los podrá diseñar él, los podrá fabricar él una unidad. Y eso creo que simple y llanamente cambia el mundo actual. Y con David Monterde, que es a very special guest today. Hay que pensar que son programas diseñados por y para ingenieros, diseñados por productos, grandes productos o líneas que lanzamos. Una es diseño, fabrico mi coche. Sí, evidentemente es un reto súper ilusionante. La tecnología 3D, la impresión 3D, todo el mundo habla de una tercera revolución industrial y es cierto que va a revolucionar el mundo, además el mundo de una manera global, tanto a nivel profesional como a nivel doméstico, de la forma que vamos a tener las personas de fabricarnos y de hacer las cosas. Por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de tener una máquina que nos permite fabricar cosas. Pero también es cierto que hay una gran barrera de entrada, que es que para poder fabricar tenemos que diseñar en 3D. Y diseñar en 3D hoy en día era muy complicado. Hace falta tener unos conocimientos, tener un saber sobre software que te permiten poder diseñar aquello que estás soñando. Y creo que Imagineer, junto con Synnova 3D, lo que hemos conseguido es crear una herramienta para poder acercar la impresión 3D al mundo de los niños. Y no solamente de los niños, es decir, creo que los padres van a alucinar cuando vean a los niños cómo se diseñan, cómo sueñan, cómo inventan, cómo crean sus propios juguetes y luego van a tenerlo en sus manos. Bueno, la impresión 3D pues es una forma novedosa de tratar la fabricación de las cosas. Hay que tener en cuenta que hasta ahora la fabricación se hacía por sustracción de material, torneado, fresado. Entonces esto es una manera peculiar de hacer las cosas porque es por adición de material, ¿vale? Entonces se crean materiales capa a capa por la deposición de un plástico fundido que se introduce por detrás de la impresora. Entonces crea productos por volumen de arriba a abajo, creándolos de capa a capa. Son varias capas y las capas dependen de la calidad y estamos hablando en estos casos de una capa de 0,1 milímetros, que hay que tener en cuenta que el grosor de un pelo es 0,2 milímetros. Entonces, eso habla de la poquita diferencia que hay entre capas y la calidad que se puede obtener con las piezas.
problema de esta tecnología, al fin y al cabo, es el diseño en 3D. Es una ciencia que está a su alcance, pues, de gente que se ha preparado para ello, ingenieros. Entonces, bueno, aquí es donde entra Imaginarium. Imaginarium ha creado una aplicación en la que es capaz de que cualquier persona pueda diseñar lo que tenga en su cabeza, el coche, el pensamiento que tenga en su cabeza. Hoy es la presentación mundial. Hoy, a través de Imagineer.com, cualquier persona del mundo puede diseñar un juguete y cada niño puede tener y fabricar su propio juguete. Desde África hasta Asia, Estados Unidos y Europa, los niños del mundo hoy van a poder, de su imaginación, pasar a un producto único, fabricado en exclusiva, en una unidad para ellos. Bueno, claro, Imaginarium tiene su central en España, operamos en muchos países del mundo, pero diríamos que efectivamente es un proyecto, pues, de una empresa española que está en el mundo. Y nos aliamos con empresas españolas, nos aliamos con empresas de todo el mundo, pero este proyecto efectivamente nace de iniciativas, de esfuerzos, de inversiones y de talentos puramente españoles.